This is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de los procesos inflacionarios y de cómo esto afecta a América del Norte y a su población. Para ello tenemos invitados a un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor César Duarte, y una colega que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, conocida de este programa, la doctora Claudia Maya del CISAN. Y vamos a estar hablando, pues, de cómo se están dando estos procesos, las peculiaridades que tiene la inflación en esta ocasión, de cómo es distinta de otras inflaciones que hemos conocido, del tipo de políticas y reacciones que esta ha provocado y, por supuesto, pues nuestra visión crítica universitaria sobre las decisiones que se están tomando en torno a este tema. Suponemos que va a ser un programa muy interesante, así que no se vaya, quédese con nosotros. Doctor Duarte, ¿qué es la inflación? ¿Cuáles son sus efectos a nivel macroeconómico? Bueno, la inflación normalmente la entendemos como un aumento generalizado en el nivel de precios. O sea, digamos, la diferencia que tiene respecto a un aumento normal de precios de cuando vamos a la tienda y de repente el aguacate ya no cuesta 70 pesos el kilo, ya cuesta 80 pesos el kilo, es que la inflación es un aumento generalizado, es decir, la mayoría de los productos o una gran cantidad de productos y servicios están presentando este aumento de precios, ¿no? Y esto se suele medir de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un grupo de bienes que selecciona, en este caso el INEGI, por ejemplo, en México, ¿no? Pero en cada uno de los países se selecciona un grupo de bienes que se considera que son, digamos, muy representativos del consumo que realizan las familias en ese país, y se hace un seguimiento de los precios, y en el momento en que hay un aumento general en ese nivel de precios, entonces se habla de que estamos en un proceso inflacionario, ¿no? Donde además digamos, este aumento generalizado de precios tiene un impacto sobre la capacidad de compra de la gran mayoría de los consumidores, ¿no? Y haciendo que nuestro dinero valga menos, ¿no? O sea, con la misma cantidad de dinero podemos adquirir una menor cantidad de bienes y servicios de lo que solíamos hacer, ¿no? Y adicionalmente a eso, en términos macroeconómicos, se habla de que genera cierta incertidumbre en torno a la situación, digamos, futura. Las empresas normalmente operan bajo la lógica de que el nivel de precios es X o Y, ¿no? Cuando hay un proceso inflacionario, esa incertidumbre se genera, es decir, las empresas ya no están tan seguras de cuál va a ser el nivel de precio, ¿no? Porque hay que considerar que en el proceso de producción pasa cierto tiempo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, compran sus insumos,
y de que compran sus insumos a que venden el producto pasa un tiempo, ¿no? Entonces, si en ese tiempo hay un aumento en el nivel de precios, eso puede ser benéfico para ellos, pero también puede afectar sus costos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en torno a si es conveniente invertir, si es conveniente esperar, ¿no? Si lo mejor es seguir con la producción o no. Y por otro lado, tiene un impacto sobre las deudas, ¿no? Porque, y afecta sobre todo a aquellas personas o aquellos empresarios, aquellos bancos que se dedican a prestar dinero, ¿no? Porque si yo presto 100 pesos hoy, ¿no? Y hay un proceso inflacionario en el Inter entre que me pagan, ¿no? Para el momento en que me paguen esos 100 pesos que me están pagando, ya me sirven para comprar una menor cantidad de bienes y servicios, ¿no? Por lo tanto, no es, digamos, no es sorprendente que uno de los sectores que más se preocupa por la inflación es justamente el sector financiero, ¿no? ¿Por qué? El sector financiero se ve directamente perjudicado cuando hay un proceso inflacionario. Prestan dinero, pero una vez que recibe, que les pagan ese dinero que prestó, ese dinero vale menos, alcanza para menos cosas, ¿no? Entonces, en términos reales, es decir, en términos de lo que realmente podemos comprar con el dinero que recibimos, estos sectores se ven perjudicados por un aumento generalizado en el nivel de precios. Sí, eso es todo un tema, ¿no? Porque además, pues, se habla de costo de dinero, se suben las tasas de interés como mecanismo para balanceador de este proceso inflacionario y vienen renegociaciones de deuda. En el caso de América del Norte, pues ha traído un montón de particularidades, ¿no? Doctora Maya, ¿cuáles son los efectos que ha tenido para la región norteamericana y para los ciudadanos comunes de estos países, ¿no? Esta inflación? Podemos hablar que a nivel global hay una reacción de los bancos centrales de incrementar las tasas de interés para poder reducir los procesos inflacionarios domésticos. No obstante, siempre se sigue, o sea, los bancos centrales siempre mirarán a la Reserva Federal de Estados Unidos para copiar o para replicar las acciones que este banco central haga. Entonces, cuando la Fed sube las tasas de interés, inmediatamente le sigue el Banco Central Canadiense y el Banco de México a incrementar las tasas de interés, ¿no? Lo que decía nuestro colega César Duarte, que el subir las tasas de interés pues incrementa el costo de financiamiento no solamente de las organizaciones, o sea, de las corporaciones, de los ciudadanos, pero también de los países. Entonces, es un efecto importante con alcances drásticos el subir las tasas de interés, ¿no? Porque a largo plazo, este incremento de las tasas de interés implica desempleos masivos en las economías, implica tomar distintos tipos de política económica en los países, y obviamente el ciudadano de a pie se ve afectado no solamente en la reducción de su poder adquisitivo, es decir, en su capacidad de compra, pero también en la oportunidad de mantener su empleo a largo plazo, ¿no? Esta subida de las tasas de interés como respuesta al control inflacionario también genera más inflación porque sube los costos financieros que se trasladan al costo final y, bueno, los precios seguirán aumentando. Entonces, son varios efectos simultáneos que afectan a la región de América del Norte que se ven en una escalada mayor de precios, en un mayor endeudamiento, en un posible escenario de recesión, porque pues hay menos posibilidades de financiar o de requerir financiamiento para proyectos de inversión futuros. Y esto se ve reflejado en una disminución del empleo, ¿no? También el tener altas tasas de interés implica, para controlar la inflación, ya no lo explicaba César, implica pues incertidumbre futura, ¿no? Y ante incertidumbre futura se reducen las expectativas de ganancia y de reinversión. Entonces, esto termina afectando el ciclo económico y los más afectados, pues sí, vienen siendo los ciudadanos de a pie,
que pueden ocasionalmente perder su empleo o ver reducida su capacidad adquisitiva. Entonces, eso es lo que podría suceder. Por ejemplo, claro, para, digamos, así en general, de esta manera afecta a todos los ciudadanos, pero es, ¿tú verías como alguna distinción, alguna diferencia entre cómo es afectado un ciudadano común estadounidense de uno mexicano? ¿Cómo? Porque a veces los mexicanos pensamos que es como que a los estadounidenses pues no sé, tienen más dinero y a lo mejor les hace menos daño. ¿Tú cómo verías? Yo creo que los estadounidenses están sufriendo bastante porque buena parte de la vida y el estilo, el nivel de vida estadounidense está basado en deuda. Entonces, la casa la deben, el carro lo deben, están pues al tope de las tarjetas de crédito para mantener el estilo de vida americano. Entonces, en una subida de las tasas de interés, sobre todo les pegan a las hipotecas, ¿no? Se les incrementan las hipotecas. Hablaba yo con una amiga estadounidense recientemente que vino, dijo, hace 2 años todavía podía comprar una casa que me costaba $150,000. Esa casa de hace un año para acá, que es precisamente cuando inicia el proceso inflacionario, cuesta $350,000, ¿no? Y financiar esa casa también cuesta más. Entonces, los ciudadanos estadounidenses están viendo afectados por este lado, el costo del financiamiento, pero también el incremento en las gasolinas, en los energéticos, está afectando el consumo estadounidense, que ha sido muy cauto en ser reactivado por las expectativas de futuras, no ven una solución pronta al proceso inflacionario. Los mismos organismos internacionales dicen que el proceso inflacionario en la región de América del Norte tomará 2 o 3, 4 años controlar la inflación, de modo que vuelva a niveles prepandemia, y eso no sabemos, porque prepandemia, la inflación, la meta inflacionaria estaba en 2-3%. No sabemos qué tan efectivas puedan ser las políticas implementadas por la Fed, efectivas, digo, para reducir la inflación, que nosotros consideramos, en lo particular, considero que esa no es la vía para controlar la inflación. El mismo Biden ha dicho que tendrá que sacrificar, que la población en general tendrá que sufrir este sacrificio de incrementos inflacionarios sin ser acompañados de incrementos salariales. Eso quiere decir reducir el poder adquisitivo, posibles olas de desempleo y además incremento en el financiamiento, es decir, en el costo de financiamiento que ellos tendrán que seguir pagando por el pago de sus hipotecas, el pago de energías, el pago de su carro y de otros bienes. Para el ciudadano mexicano, que puede tener acceso o no, es otro tipo de financiamiento. El ciudadano mexicano se financia a través del crédito prendario, el ciudadano normal, es decir, va y empeña. Pero los que tienen alguna hipoteca o que tienen un crédito grande, ahorita ya lo están viendo. Están sufriendo de tratar de pagar porque los intereses subieron enormemente. La tasa de interés en México casi base, alcanza los 10 puntos, ¿no? El 10%. La tasa positiva que cobran los bancos, la tasa activa, está, no sé, alrededor de 17-18% en el, digamos, en la perspectiva más conservadora. Puede llegar hasta 60-70% en lugares, en las tiendas grandes que conocemos, ¿no? Entonces, sí hay un efecto diferenciado, pero la población sufre en general, en el norte o en el sur global. Sí, así es. Eso me trae a colación ahí varias cosas que tendremos en mente. Bueno, por supuesto, las implicaciones políticas que esto traerá, que veremos en el programa de Mirador Norteamericano del próximo mes, en torno a las implicaciones políticas de la elección intermedia en Estados Unidos. César, ¿cuáles son las causas y antecedentes de este proceso inflacionario? Usualmente, si uno, digamos, revisa cuáles son las causas de la inflación en general, ¿no? Así desde una perspectiva teórica, se suele decir que el aumento en la cantidad de dinero es la causa inmediata de un proceso inflacionario, ¿no?
Lo que ocurre es que, o la forma en la que se explica esto, es que cuando hay un aumento en el dinero en circulación, las personas, no todos nosotros tenemos más dinero en nuestros bolsillos, ¿no? Y eso nos crea una ilusión de riqueza, ¿no? Entonces, cuando creemos que tenemos un ingreso mayor, cuando creemos que somos más ricos, gastamos más. Es decir, aumenta la demanda y bajo una idea básica de economía, de oferta-demanda, cuando aumenta la demanda, aumentan los precios. Eso es lo que usualmente dice la teoría, eso es lo que suelen decir la mayoría de los bancos centrales en el mundo, ¿no? Para explicar un proceso inflacionario. Sin embargo, en este momento, en 2022, no podemos ignorar que estamos saliendo de una situación bastante extraordinaria, que fue la pandemia. Entonces, durante la pandemia ocurrieron dos cosas que afectaron o que podrían explicar este proceso inflacionario. Uno tiene que ver con que, pues, todos nos encerramos, ¿no? Entonces, cuando todos nos encerramos, cerraron muchos negocios y se dejó de consumir. Se habla mucho del comercio electrónico, que creció inusitadamente, pero en términos generales el consumo disminuyó, ¿no? O sea, las personas salíamos menos, incluso nuestros consumos diarios básicos, ir a la tiendita por un refresco, ir a comprar un café, etcétera, pues desaparecieron, ¿no? Entonces, una vez que se levantan todas, que se levantan todas estas restricciones al público, ¿no? Toda esta demanda contenida explota, ¿sí? Entonces, por un lado hay un crecimiento de la demanda que se explica en buena parte por eso, y por otro lado tenemos un problema de la oferta, ¿no? Como, no sé si, bueno, en las noticias se ha discutido mucho, ¿no? De que hay problemas con los microchips a nivel internacional, ¿no? Las cadenas globales de valor se han detenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, un coche que termina por armarse en México, pero que unos componentes vienen de China, otros vienen de Brasil, el diseño viene de Europa, tal, todo eso se detuvo, ¿no? Entonces, eso lo que genera fue un problema en la producción, ¿no? Entonces, la producción disminuyó y estas cadenas globales de valor apenas se están restableciendo, o sea, ni siquiera se han logrado restablecer del todo, apenas vamos ahí. Entonces, mientras que tenemos un problema de aumento de demanda, tenemos que la oferta, es decir, la cantidad de bienes que hay en el mercado, pues no es la misma que solía haber, ¿no? Entonces, creo que en este proceso inflacionario es particular precisamente por eso, ¿no? Aunque algunos autores o algunos analistas hablan de que también una de las causas fue que la Reserva Federal, sobre todo durante los últimos 10 años, ha emitido una cantidad muy, muy grande de dinero, considerablemente mayor de lo que solía hacerlo. Aunque lo que yo afirmo, y creo que aquí Claudia comparte un poco mi opinión, es que gran parte de ese dinero no llegó a las personas. Todo esto le sumamos lo que pasó en Ucrania, no lo que está ocurriendo, no lo que pasó, lo que está ocurriendo al día de hoy en Ucrania, ¿no? Que eso ha afectado sobre todo el precio de los energéticos y que, digamos, aunque ha tenido un impacto a nivel global, tal vez el impacto más importante es en Europa. Porque además Europa, digamos, la diferencia que tenemos nosotros en la región de Norteamérica es que tenemos acceso digamos, a otras fuentes para energéticos, ¿no? Entonces, el mismo México produce petróleo, produce gas, aunque no en cantidades comparables a lo que ocurre en Rusia, ¿no? Pero Europa sí depende muchísimo de lo que pase con Rusia para el gas, ¿no? Y entonces, eso lo que hace es que Europa tenga que buscar, digamos, fuentes alternativas. Entonces, otros productores que usualmente no le vendían a Europa, ahora le están vendiendo a Europa y entonces tienen más demanda y aprovechan para aumentar los precios, ¿no? Y entonces aumenta el precio de los energéticos para todos, aumenta el precio de las gasolinas y eso genera presiones inflacionarias muy altas, porque además ese tipo de productos son productos clave sobre los costos. Prácticamente todas las industrias usan algún tipo de derivado del petróleo para producir lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un costo que se va a todas las producciones y entonces el nivel de precios en general aumenta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este proceso inflacionario en particular es bastante excepcional, ¿no? Se creó la tormenta perfecta. Claro. Sí tengo amigos en España y en Inglaterra que han visto añadir un cero a sus cuentas de energía a la derecha, el cero, por supuesto. Pues bueno, pues por supuesto habrá que hablar y además habrá que tener en mente
precisamente el trasfondo de estas de este programa está en enmarcado precisamente por pues esta presión por el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, de la gente común. Entonces, pues bueno, pero bueno, resulta que tenemos como una memoria, desafortunadamente, con tanta tecnología, tanta velocidad, internet, como que la memoria de corto plazo va abandonando las cosas anteriores. Pero, doctora Maya, ¿cómo es? Pues, ¿por qué es tan diferente? ¿En qué se distingue este proceso inflacionario que estamos viviendo de lo que sería un proceso inflacionario tradicional o como solían entenderse de manera previa? ¿Cuál es la distinción de este proceso inflacionario? Recordando los procesos inflacionarios de finales de los 70, principios de los 80, donde el costo de la energía o la crisis petrolera tuvo un efecto directo, creo que ahora algo que es muy distintivo de este proceso inflacionario es el proceso de globalización. La manera en cómo el mundo ha estado integrado, ¿no? La manera como América del Norte se ha integrado, ¿no? La manera en cómo en general estamos todos conectados. Esto no era una distintiva de los procesos inflacionarios anteriores. Por eso es que este proceso inflacionario no es exclusivo de la región, exclusivo de Estados Unidos, sino que lo vemos plenamente en Europa, en Asia, quizá China ha sufrido, esa zona asiática ha sido la menos afectada por los procesos inflacionarios, pero las regiones más integradas han sido las que están padeciendo simultáneamente este proceso de inflación. La otra cosa importante es la concentración del poder monopólico. Hace 20, 30, 40 años no teníamos tan concentradas las industrias, ¿no? La crisis financiera vino precisamente a ayudar a este proceso de consolidación y concentración de los grandes monopolios que les dan la capacidad de fijar precios. Y esto es muy importante porque aquí sí difiero un poco con César. Desde la perspectiva crítica, desde la perspectiva de la economía política, nosotros también le damos mucho peso a ese poder monopólico u oligopólico que puede fijar precios a voluntad sin competencia y sin contrapesos. Esto también ha sido importante para el proceso inflacionario actual, porque el proceso inflacionario no empieza cuando empieza la guerra de Ucrania, empieza desde hace un año. Viendo las gráficas, cuando empieza a subir los precios, tiene particularmente un año que la inflación se hace presente. O sea, desde el año pasado, mediados del año pasado, la inflación se hace presente. Entonces, este es bien importante, ¿no? La otra cosa muy importante es el cambio climático. Los climas extremos han incrementado los precios de los productos básicos y de los insumos para producción. Y esto se suma al costo final que pagan los consumidores. Todas estas cosas son procesos que no estaban presentes en los procesos inflacionarios históricos. Y si le añadimos una pandemia generalizada, ¿no? Donde hubo un gran lockout, donde todo prácticamente la producción mundial se detiene y que no alcanza a cubrir la demanda una vez que empieza a abrirse la economía, pues también tenemos ahí problemas que no habían estado presentes anteriormente. Acordémonos que durante la pandemia la mayoría de los países implementaron políticas económicas expansivas, es decir, hicieron crecer sus gastos públicos para sostener, para apoyo a las familias que no tenían empleo, a las empresas también que no podían seguir con la nómina, los costos, particularmente en Estados Unidos. Muchos también añaden que este tipo de políticas expansivas pues vino a sumar a la inflación. Entonces, esto no estuvo presente antes, ahora es algo muy importante en este proceso inflacionario. Además, recuerdo que, corrígeme si estoy equivocado, por favor,
Tengo la impresión de que hace unos 4 o 5 años, como que empezó a haber un cierto discurso de que los mecanismos para mantener controlada la inflación podrían ser contraproducentes y que le teníamos demasiado miedo a la inflación y que era posible como tener una inflación controlable y que no teníamos que revivir necesariamente lo que había pasado en los 70s, pero que había que dejar un poco atrás los controles inflacionarios que fueron prioritarios durante los gobiernos anteriores. Esto, bueno, tengo la idea de que pasó. ¿Sí pasó? Sí. ¿Cómo estuvo? Todavía a principios de la pandemia, la mayor preocupación de la Fed era que los niveles inflacionarios no alcanzaban la meta. O sea, el costo del dinero llegó a ser cero. O sea, con las políticas de flexibilización cuantitativa, ¿no?, que se mantuvieron a partir del 2009 hasta el año pasado, a mediados del año pasado, el costo del dinero era prácticamente cero. La Reserva Federal había adoptado esta política para tratar de salir de la crisis financiera 2007-2008. Entonces, tenemos un precedente muy importante, que no solamente es la pandemia, la crisis financiera, de la cual todavía no se logra salir completamente y restablecer los niveles económicos antes de la pandemia, todavía no los tenemos. Antes de la crisis, quiero decir, antes de la crisis no los tenemos. Entonces, la preocupación era que la inflación bajara tanto, ¿no? Y las tasas de interés siguieran bajando a modo de crear una deflación. Y un proceso deflacionario es mucho más peligroso para una economía monetaria, capitalista, como la conocemos, que la propia inflación. Entonces, la Reserva Federal reconocía esto como un peligro latente, no hace tantos años, hace poco antes del año pasado, todavía las tasas de interés eran muy bajas. Y este es lo sorprendente, ese cambio tan radical de la política monetaria estadounidense, de ir subiendo las tasas de interés constantemente y que ha desestabilizado, de hecho, los mercados financieros sí están como con muchas expectativas de lo que está sucediendo. Hay algunos que han salido beneficiados, hay otros que están temblando, particularmente los mercados emergentes, o sea, los mercados financieros de los mercados emergentes son los que más van a sufrir con esta subida de tasas de interés. Pero sí, había esa preocupación y la pandemia vino a cambiar radicalmente el panorama. Sí, interesantísimo este asunto. Además, eso nos recuerda la complejidad, ¿no?, de todos estos casos. Bueno, traíamos a colación antes del programa a la memoria a nuestra querida maestra Eugenia Correa, maestra de los tres que estuvimos aquí. Y bueno, pues aquí esta parte de su legado, y precisamente siempre alertaba de la complejidad, ¿no?, de estos, la tentación de pensar linealmente en ese tipo de fenómenos, pues es mucha, pero no hay que tener, en cuenta, pues, la importancia de la complejidad para poder comprender, ¿no? Porque la globalización, incluso algunas personas hablan de que se está dirimiendo la globalización. Pues la globalización es mucho, mucho más que el comercio, mucho más que la economía. Es una globalización de ideas, de actitudes, de filosofías, en fin, ¿no? Sí, de datos, ¿no? O sea, nada más TikTok tiene 1.400 millones de usuarios, ¿no? Ese sería el país más poblado del planeta si fuera un país. Entonces, pues aunque haya gente de 150 países en esa plataforma, estamos hablando de un universo gigantesco, mayor a la India o a China. Pero bueno, regresaremos ahora para escuchar la réplica del doctor Duarte, pero vamos a hacer una pausa. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando de procesos inflacionarios en América del Norte. Quédese con nosotros, no se vaya.
Estamos de regreso del Mirador Norteamericano. Estamos hablando de los procesos inflacionarios y de sus efectos a nivel macroeconómico, pero también para el ciudadano común en América del Norte. Estamos además teniendo de fondo, pues, los sonidos propios de la presión por pues la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, aquí está todo ocurriendo al mismo tiempo que estamos grabando. Y bueno, César, ha habido una respuesta, ¿no? También es interesante, ¿no? Ver el tipo de respuesta que han tenido los gobiernos y los bancos centrales para atacar el proceso inflacionario que venía de este temor deflacionario que ya mencionó la doctora Maya. Y además, pues bueno, tenemos tenemos entre los premios Nobel, pues a Bernanke, quien es famoso por aquel ejemplo de aventar los billetes desde un helicóptero. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta respuesta? ¿Cuál ha sido? Sí, bueno, la respuesta que han presentado los bancos centrales en la región y en prácticamente todo el mundo ha sido, digamos, la receta, ¿no? La receta que dice el manual de Banco Central, ¿no? Que es, si hay inflación, subes la tasa de interés, ¿no? Y esto se relaciona mucho con lo que explicaba la doctora Maya al principio, ¿no? De que el proceso inflacionario también venía acompañado de un aumento en el costo del financiamiento y el impacto que eso tiene para el ciudadano de a pie, ¿no? Pero lo sorprendente de esto es que ese aumento en el costo del financiamiento tan pronunciado no es necesario que acompañe un proceso inflacionario, sino que ocurre por el aumento, por la decisión de los bancos centrales de aumentar la tasa de interés. ¿Cuál es la lógica de los bancos centrales? Los bancos centrales, dado que consideran que esta inflación es de demanda, ¿no? Es decir, que es porque la gente tiene mucho dinero, entonces lo que dicen es, pues vamos a controlar la demanda. Si yo aumento la tasa de interés, el financiamiento es más caro y entonces las empresas van a invertir menos porque les va a costar más dinero realizar alguna inversión fuerte, van a gastar menos, eso va a disminuir la demanda y eso va a disminuir los precios. Lo que estamos viendo es que, en realidad, yo veo dos escenarios. Si es efectiva esta política, tenemos todos los problemas que nos comentó la doctora Maya. Aumenta el financiamiento, disminuye el empleo, ¿no? Y entonces, ¿qué prefieres? ¿Pagar 10% más por tus bienes y servicios o quedarte sin trabajo, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos para el Banco Central, eso es lo que va a pasar. En el peor de los casos, pues simplemente esto no va a tener impacto sobre los precios porque, como ya hemos platicado, no solo tiene que ver con un aumento de la demanda, sino con los problemas energéticos, con los problemas en las cadenas de producción, etcétera, y eso el Banco Central no lo está controlando, ¿no? Entonces, y es muy sintomático o es muy también sorprendente para mí que justo en esta semana le dan el premio Nobel a Bernanke, ¿no? Que Bernanke estuvo durante la crisis de 2008-2009, él era el encargado de la política monetaria de los Estados Unidos, ¿no? De la Reserva Federal, y que además se lo dan por una teoría que supuestamente la teoría de Bernanke o la razón por la que le dan el Nobel es porque Bernanke demostró que cuando hay un pánico bancario, eso genera quiebras de los bancos y que esto es un mecanismo que convierte una recesión normal, pequeña, en una gran crisis, ¿no? Entonces Bernanke se recargó mucho en la teoría de Milton Friedman, ¿no? Y Anna Schwartz en un texto de historia monetaria de Estados Unidos. Pero además lo más curioso es que un par de años antes de esta crisis de 2008, en una ceremonia que le hacen a Milton Friedman porque su cumpleaños 90, Bernanke le dice directamente a Friedman, siendo el representante de la Reserva Federal, nos equivocamos en la crisis de los 30, como usted dice, ¿no? Pero gracias a usted no nos volveremos a equivocar, ¿no? Ya conocemos la lección. Pasan 3 años, ¿no? Y estalla la crisis financiera de 2008. Y además en esa crisis financiera, los bancos centrales entran en un momento que justo tenía que ver con lo que comentaba la doctora Maya de la deflación, este riesgo de deflación,
y los bancos centrales de repente ya no pueden hacer nada porque ven a la tasa de interés como su único instrumento y muy rápidamente las tasas de interés llegan a cero. Entonces ya no las pueden bajar más. Entonces tienen que usar un montón de otras herramientas que se inventan, que se sacan de la manga, para ver si pueden resolver este problema más o menos contenerlo. En este escenario se sienten más cómodos porque pueden seguir subiendo la tasa de interés y pueden seguir argumentando que la política monetaria es súper efectiva para controlar la inflación, etcétera, ¿no? Y lo que han hecho es precisamente eso. En México la tasa de interés está casi en 10%, en Estados Unidos, en Canadá está por ahí de 7, no, perdón, de 5, de 4%, ¿no? Que para esos países es muy alta, ¿no? Y sin embargo, la inflación sigue, ¿no? Ha disminuido un poco el ritmo de crecimiento de la inflación, pero ahí sigue. En México estamos entre 8 y 9%, en Estados Unidos, en Canadá, alrededor de 7%, ¿no? Entonces, digamos, esa ha sido la respuesta de los bancos centrales, pero yo soy muy crítico de la forma en la que lo están manejando. Están sacrificando el empleo, están sacrificando el nivel de vida o garantizando el nivel de vida de las personas a costa de que el nivel de precios no suba tanto, ¿no? Y algo que no hemos platicado y que no hemos mencionado que creo que es importante es que cierta inflación es positiva para la economía, porque lo que representa una inflación, lo que representa un aumento en el nivel de precios para las empresas es que están ganando más dinero. Y si ganan más dinero, sus expectativas de ganancia son más altas, van a invertir más y van a generar más empleo, ¿no? Entonces, como este temor así muy, muy grande que tenemos a la inflación, pues también habría que matizar, ¿no? O sea, porque no estoy diciendo que está bien que los precios crezcan 50% cada mes, ¿no? Pero un cierto nivel de crecimiento de precios, sobre todo si se ve acompañado por un aumento en los salarios, no es algo del todo malo para el funcionamiento de los sistemas. Claro, de hecho creo que ese es el reto, ¿no? El mantener, o sea, cómo hacer que el poder adquisitivo en general crezca, ¿no? Y no nada más el poder adquisitivo de algunos cuantos magnates o empresarios, sino que pueda crecer, ¿no? Pero sí, paradójicamente, pues aquí pues también tenemos que preguntarnos por las políticas de austeridad, a preguntarnos por otras cosas, ¿no? Sí, doctora Maya, ¿cómo afecta este proceso la integración de América del Norte? ¿Cómo lo estamos haciendo? El tipo de política que cada país en América del Norte ha tomado, pues es un poco diferente. Llama la atención cómo hace un mes acaba de pasar una iniciativa, la firmaron ya tanto los demócratas, lo firman, lo aceptan los republicanos. Es muy interesante ese proceso y es prácticamente un plan de desarrollo para Estados Unidos. Y lo que resalta en este plan, que se llama plan antiinflacionario, es que lo que menos tratan es la inflación. Es más bien un plan para financiar el cambio climático y las consecuencias que esto podría tener. Pero lo que me llama la atención es cómo en este plan igual sigue siendo American First y hecho en Estados Unidos. Esto va a afectar un poco la relación comercial México-Estados Unidos, porque esto lo que promueve son las exportaciones estadounidenses y la idea es bajar el déficit, los déficits comerciales, prácticamente con China y con México. Eso implica menos importaciones estadounidenses, menos importaciones mexicanas y menos importaciones chinas. Pero hay otra cuestión importante, es grabar la inversión financiera, los buybacks en 1%, casi no es nada, y grabar otro tipo de actividades. Trump había eximido, digamos, de pagar impuestos a las grandes corporaciones para que estos recursos fueran reinvertidos en la producción y incremento de la planta productiva. No sabemos si finalmente tuvieron ese fin, todos los impuestos que no se pagaron, pero ahora sí se considera el pagar impuestos un 15% para financiar la infraestructura y todos los planes de inversión que quieran hacerse a través del gobierno. Y esto es interesante porque se tiene en mente que para que el gobierno financie tiene que tener ingresos.
Esto no siempre debe ser así. Y si no tiene ingresos, pues esa es la justificación para no gastar y apretar los presupuestos, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, esto fue la distintiva antes de después de la crisis del 2007-2008. La política implementada en casi todo el mundo para tratar de sortear la crisis fue la austeridad. En Europa fue muy fuerte, en Estados Unidos también hubo planes de austeridad importantes y ahora están como un poco escondidos dentro del plan estadounidense, pero se supone que ahora van a ser financiados con el pago de impuestos de las corporaciones. Ahora sí se les va a obligar a las corporaciones. En el caso de México, la austeridad está muy presente porque se intenta no desperdiciar recursos, ¿no? Y pese al problema de la pandemia, los recursos públicos destinados para sortear la pandemia fueron en el rango más bajo de América Latina. Entonces, estos procesos de austeridad con elevadas tasas de interés, obviamente que van a desembocar en un proceso deflacionario, no deflacionario, un proceso de recesión de muy corto plazo. En Estados Unidos tendrán, con este plan posiblemente tengan un poco más de margen, porque sí se plantea que la empresa pague y que con eso tenga recursos el Estado. Pero en el caso de México, no, pese a la reforma tributaria que se ha implantado, no veo la disposición del Estado de seguir gastando. Y en estos momentos es lo que más se requiere, incrementar el gasto público en vez de reducirlos para sortear todas las necesidades sociales que hay dentro del país. Sin esto, cada vez veremos más corrupción, más pobreza, más marginación, más migración, el costo de la vida mayor, sin la posibilidad que el gobierno gaste. El cebollazo, hace algunas semanas me tocó estar precisamente en el Senado de la República, y hablábamos, de la propuesta que se discutía tenía que ver con la necesidad de que la solicitud de parte de algunos sectores demócratas estadounidenses de que se flexibilicen algunos mecanismos financieros para que la gente que tiene dólares en efectivo en México los pueda incorporar más fácilmente al sistema formal, porque con las actuales leyes de lavado de dinero, eso se complica mucho. Y entonces, se escucharon ahí diferentes voces en ese foro, pero en mi caso, me di a la tarea de traer a colación la necesidad de crear mecanismos no solamente económicos, sino amplios de reinserción educativa y reinserción laboral para toda esta cantidad de gente que llamamos migración de retorno, deportados, que podría alcanzar el próximo año el número de 500,000 de personas que regresan a este país y que forma parte también de esto que estamos hablando, ¿no? Es una cantidad de dinero, generalmente hablamos de las remesas en un sentido abstracto, pero también tendríamos que pensar en las posibilidades de cómo utilizar los saberes, facilitar la vida a esta gente que está, en algunos casos retornando, en otros casos la están enviando a un país que no conocen, con un idioma, con un manejo del idioma que no es el suyo. Entonces es algo verdaderamente complicado, pero ya habrá oportunidad, espero, el próximo año de que platiquemos sobre los efectos económicos de esta población que regresa. Y que se requiere un gran gasto público para absorber esa población y generar los trabajos necesarios para 1,500,000 más. Pero si esto le sumas todos los desempleados que hay, porque lo que sostiene la economía mexicana es la economía informal, no la economía formal. La economía informal no paga impuestos, pero sí requiere y consume los servicios públicos. Entonces, se requiere, y eso lo puede hacer el gobierno con deuda y gasto, si así lo dispone, ¿no? A ver, ¿qué piensa César? En fin, ahí están los temas prácticos. Estamos hablando de la inflación, pero vemos cómo esto se conecta con muchas cosas que nos preocupan
Y bueno, pues el tiempo se ha ido volando, está el programa ya terminando, pero antes de irnos, doctor Duarte, ¿alguna reflexión final? Sí, complementando lo que comenta la doctora Maya, ¿no? O sea, creo que adicionalmente al gasto habría que pensar, digamos, más allá de otras posibilidades. O sea, usualmente en economía se discute mucho la política y parece que solo hay dos opciones, ¿no? Política monetaria, que básicamente se reduce a subir o bajar la tasa de interés, ¿no? Y política fiscal, que es gastar más o gastar menos, ¿no? Pero en realidad el Estado tiene a su disposición un montón de otros instrumentos que en algún momento del siglo XX se usaron en México, en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Y que se han ido abandonando. Tienes la banca de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, que es una banca que es propiedad del Estado y que si de repente el sistema bancario, por lo que sea, no quiere dar más crédito, la banca de desarrollo puede decidir dar más facilidades de crédito, ¿no? Tienes la política industrial, que es algo que prácticamente se ha abandonado, ¿no? Es decir, no solamente gastar más, sino apoyar específicamente cierto tipo de empresas o incluso usar empresas del Estado, ¿no? Para contrarrestar todos estos fenómenos. Sin embargo, parece que la política económica se ha reducido a subir o bajar un numerito, ¿no? Porque, como comentaba la doctora Maya, por un lado tienes las políticas de austeridad, que es, pues, no vamos a gastar, y todo se deja en manos del Banco Central, que parece que lo único que puede hacer es subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés, ¿no? Y en realidad la capacidad que tiene el Banco Central para contraer la economía es muy fuerte, pero para estimular la economía es prácticamente nula. O sea, en economía usamos la metáfora de un lazo, ¿no? El Banco Central puede tensar el lazo para evitar que la economía siga creciendo, pero no la puede empujar con un lazo, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido ahora con el proceso inflacionario es el Banco Central estirando el lazo para contener el crecimiento económico con todas las implicaciones que ya hemos platicado, ¿no? Y en el momento en que hay que empujarla, ¿no? Y además, este momento es otra vez, estamos saliendo de una pandemia. En México la tasa de crecimiento fue de menos 9% prácticamente en 2020, seguimos en recuperación, el empleo apenas está recuperando y estamos contrayendo la economía, ¿no? Entonces creo que habría que pensar en un panorama mucho más amplio de las capacidades que tienen los estados y que tiene la política para, digamos, alcanzar los objetivos de que deberían ser no un numerito, sino el bienestar de la población. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Duarte, del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctora Claudia Maya, ¿alguna reflexión final? Sí, que aunado a la política monetaria en la subida de las tasas de interés, también se requerirá, ¿no?, para combatir la inflación desde esta perspectiva que se tiene, reducir los procesos inflacionarios con reducción del gasto. O sea, es decir, la austeridad sigue presente porque pese que hay más instrumentos para poder controlarla, se estamos enfocando en estos dos. Ahorita es política monetaria, subir tasas de interés, y más adelante forzosamente tendrán que reducir los gastos, reducir los déficits que en Estados Unidos están planteados en esta política, en este plan de desarrollo. Entonces, no tenemos un escenario muy, muy alentador en los próximos meses, en los próximos años. Tendremos que ver cómo evoluciona nuestra economía, cómo evoluciona la integración, para ver el devenir de la zona de América del Norte. Pues muchas gracias, doctora Maya, muchas gracias, doctor Duarte, por habernos acompañado en este episodio de Mirador Norteamericano. Hablar de la inflación es un lugar común, pero esperamos que hoy nuestra querida audiencia pues haya podido ampliar un poco sus conocimientos sobre esto, y muchas gracias a ustedes por hacerlo tan claro, un tema que es complicado sin duda. Así que pues gracias a ambos y gracias a ustedes que siguen Mirador Norteamericano. Nos vemos el último domingo de cada mes aquí en TVUNAM. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Entonces, no es que lo acaso de la globalización, es una nueva globalización. Claro, sí, no es el Asia versus Occidente, whatever it is. Porque Asia no está sufriendo esto que Occidente sí está sufriendo. Entonces, ¿cómo sale? ¿Cómo vamos a salir de este proceso? No sé si para marzo ya haya más definido, pero hay algo más definido, pero pues vamos a ver. Ya veremos, pero bueno, pues ya nos veremos por allá.